y con el apoyo del gobierno, por supuesto, hacer lo posible, ¿cierto?, para que estas vacaciones que se dieron en el marco de lo que son las vacaciones de todo el país puedan también haberse extendido a todos los jóvenes de nuestra comuna. Yo quisiera manifestarle a los papás que están aquí presentes que esta labor, que la estamos haciendo por tercer año consecutivo, tengo entendido. Empezamos primero con una escuela, este año ya vamos con tres escuelas trabajando en el verano. Lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos que este es un aporte importante, fundamentalmente para las mamás jefas de hogar, que no tienen dónde dejar sus hijos, y esta se manifiesta una oportunidad maravillosa, donde pueden realmente dejarlos al cuidado de los monitores, de gente responsable, de gente que se hace cargo, ¿cierto?, de la problemática de los niños. Pero además de eso, yo estoy seguro que vamos a seguir recibiendo el aporte del gobierno, representado aquí hoy día, ¿cierto?, por Iván, que está con nosotros, sin lugar a dudas, ¿cierto?, para seguir trabajando en los términos que lo hemos hecho. Aquí, cuando se juntan las instituciones bajo un propósito común, bajo una idea que nos interesa a todos, las cosas resultan bien. El Estado, el municipio y la comunidad trabajando en aras, ¿cierto?, de hacer felices a los jóvenes. Fue un número importante de niños que participó. Teníamos, ¿cierto?, a las diferentes aprehensiones al comienzo, cómo iba a resultar. Pero he llegado al final de la jornada y me han dicho, ¿cierto?, que todo ha resultado muy bien, que hubo una concurrencia permanente de chicos a los diferentes establecimientos y que las actividades fueron masivas en todos los lados. Por lo tanto, en esta tarde, en este día que ustedes han pasado acá en este parque, quiero, ¿cierto?, invitarlos simplemente a que cerremos esta jornada en forma feliz, contento, porque realmente el paso, ¿cierto?, que se dio este año fue fundamental al hacerlo masivo, al hacerlo mucho más grande, con muchas más oportunidades para el resto de los jóvenes. Espero que estos jovencitos que están acá estén contentos, ¿cierto?, porque se les dio lo mejor que se pudo dar. Sí, es un gran esfuerzo. Y logramos, ¿cierto?, mantenerlos acá durante un tiempo determinado. Espero que los papás que nos acompañan también sientan lo mismo y la confianza, ¿cierto?, que hemos entregado, que sea recíproca. Y vamos a seguir trabajando en esta línea. Y el próximo año les aseguro que van a ser estas tres escuelas y si pueden ser otras más, va a ser posible. Porque son muchas las personas que necesitan de este apoyo durante los meses de verano para poder seguir trabajando, para poder seguir llevando el sustento a nuestro hogar. Así que gracias, amigos, por la confianza que ustedes entregaron en nosotros, eso es lo fundamental. Gracias por confiar sus niños en nuestras manos y gracias por ayudarlos, ¿cierto?, a llevar esta maravillosa tarea y a formar a los jóvenes para el futuro de Chile. Muchas gracias.